¿Qué tal, chicos? Bueno, pues bienvenidos a otro programita más de Estocando. Y hoy tenemos un programa sumamente especial porque tenemos aquí a las encargadas del Hotel Shishim, ¿no? ¿No es así? Correcto, Andy. Correctísimo. ¿Cómo estás, Andy? Yo muy bien aquí. ¿Y ustedes cómo están? Pues visitando las estrellas. Perfectísimo. Pues, ¿cuáles será? Porque no. Una gran estrella, eso sí. Perfectísimo. No, pues yo muy contento de que estén aquí conmigo porque vamos a hablar de un tema súper importante y que de verdad yo estoy muy contento porque pues ya me urge saber acerca de Shishim, ¿no? Qué bueno. Así que, pues antes de iniciar, vamos a ver las redes sociales del programa. Recuerden que si ustedes quieren seguirnos en Facebook, pueden hacerlo en www.facebook.com/estoqueandooficial. O si también lo quieren hacer en Twitter, pueden hacerlo en @estoqueandoofi. Ahí pueden ver todo lo que publicamos y pueden ver la repetición de este programita para que ustedes puedan ver las veces que quieran y no se les olvide toda la información importante que va a estar apareciendo a partir de este momentito. ¿Va? Perfectísimo. Y bueno, pues una vez dadas las redes sociales del programa, vamos a empezar con esta sección muy mencionada que es En Entrevista con. Y ahora sí, pues vamos a iniciar. Yo tengo ahora sí que muchas preguntas acerca de Shishim. Y yo creo que la gente va a decir, ¿qué es Shishim? ¿No? Entonces, ¿qué es Shishim? ¿Cómo nace Shishim? Y en sí, ¿qué es Shishim? Para que la gente sepa a lo que nos referimos, ¿no? ¿A qué va, Andy? Shishim. Shishim es un lugar mágico, único, irrepetible. No nada más en México, sino del mundo. Entonces, ¿qué pasa con Shishim? Shishim crece o nace con un proyecto, como un proyecto ecoturístico. Uh-huh. Y ahorita, bueno, nace, nos ha costado mucho trabajo, y ahorita es un ejemplo internacional del ecoturismo per se. Uh-huh. ¿Qué pasa con Shishim? Shishim... pues es que es mágico y es único. Tienes que ir. Es que hay que ir. Exacto, hay que ir para saberlo. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una flora y fauna virgen única, uh-huh, del lugar. Tenemos alrededor de 400 especies de aves, las tortugas, las iguanas, los otros reptiles como el cocodrilo, cetáceos como el delfín. Y ya. ¿Es una conservación como tal? Está en la Reserva Especial de la Biosfera de Celestún. Oh, o sea que está, por eso también es ecoturístico, pero hemos conservado y reservado todo lo que nos rodea, uh-huh, tal cual es, y no nada más tal cual es, sino lo hemos hecho más grande, lo hemos conservado, lo hemos plantado. Entonces, la península de Yucatán tiene muchas reservas. Tiene, uh-huh, la Reserva Especial de la Biosfera de Celestún, que está al oeste. Luego tiene la Reserva de Río Lagartos, que está al este. Uh-huh. Luego tiene la de Calakmul, que está en el sur. Y así. Y, bueno, Chancán. Eso, okay, ya está en el Caribe mexicano. Entonces, todo esto conforma una biodiversidad muy especial de la reserva de Yucatán. Uh-huh. Yucatán es... vastosísimo. ¿Por qué Yucatán? Porque Yucatán ofrece todo. Te ofrece lo que yo llamo piedras viejas, que son zonas arqueológicas. Ajá, sí, todas las piedras viejas son como 1,000. Las más conocidas, ya sabes, que es Chichén, Uxmal. Uh-huh. Cerca de nosotros está Oxquintoc, que nadie conoce, pero es una súper zona arqueológica. Uh-huh. Y luego tiene grutas como Loltún, la que más se conoce es Loltún. Ya se me olvidó la otra, perdón, se me olvidan los nombres, no importa. Y luego tiene cenotes, y los cenotes son bellísimos, hay que ir a... Cuando veas un cenote hay que meterse porque es sanador. Esa agua es sanador. Uh-huh. Y fluye, y fluye a través tuyo. Es una súper experiencia. Y luego tiene la gastronomía, pero luego vamos a hablar. Un ratito vamos a hablar de lo más rico. No vamos a hablar de lo rico, nada más de lo que existe. De lo que existe. Uh-huh. ¿Todo esto como tal se engloba dentro de Shishim? Sí.
Uy, pues entonces digo... Bueno, los cenotes no, hay que moverse. Y las zonas arqueológicas hay que moverse, ¿no? Pero sí, está en Xixim. Xixim tiene unas puestas de sol extraordinarias. La bóveda celeste, no te la acabas. Bueno, en el video, ¿viste? ¿No? Sí, como no, es una cosa impresionante. Estrellas. De hecho, el video, para todos los que nos están viendo en casita, el video que apareció al inicio del programa es algo de lo mucho que ustedes pueden encontrar si ustedes van a Xixim en Yucatán. Así que, nomás para que se echen un taco de ojo de lo que pueden encontrar si ustedes van y reservan y se pasan unos días a gustirri dentro de Xixim. Muy a gustirri, ¿no? ¿Qué es en sí lo que ofrece Xixim para todas las personas que van a reservar y a hospedarse ahí? Bueno, mira, es muy importante que todas las personas o los amigos que nos quieran visitar sepan a dónde van a ir, porque no es lo mismo pensar que tus vacaciones son a un hotel, que tenemos la idea de un hotel de playa en donde vas a encontrar a lo mejor fiesta en la alberca y una disco en la noche. Y acá no. Xixim es como tener una especie de retiro, como una sanación, es encontrarte con un lugar que tiene tal orden en la naturaleza que es muy impresionante. Mucho, ¿no? Las imágenes en pantalla hablan por sí solas. Es ver este orden, ¿por qué hay una especie de un animal y por qué no la fumigamos o por qué no la extinguimos? No, porque es una cadena que tiene un para qué. ¿No? Entonces, es importante saber que Xixim ofrece, no por ser ecológico, va a ser un hotel incómodo o va a ser un hotel en el que te falte algo, no. Tenemos una gastronomía extraordinaria, tenemos habitaciones perfectamente bien instaladas y perfectamente bien adaptadas. Importante saber que no tenemos aire acondicionado porque nuestra mira y ha sido siempre conservarlo como un hotel ecológico. Creo que eso es algo muy importante y que los amigos en casa deben de saber. Es, si estoy equivocado, igual y díganme, pero creo que es el primero y el único hotel ecológico en México. ¿Es así? No sé, sí. Bueno, el verdadero, sí. Yo puedo apostar, bueno, sí, con una propuesta ecológica como tal y un respeto desde su inicio y de una conservación como tal. Sí, porque muchas veces recibimos comentarios de pónganos aire acondicionado, pero son muy pocos los días en los que verdaderamente puedas sentir el calor más allá de lo que puede refrescarte una habitación, porque están diseñadas de tal forma, con un estilo maya, entonces representa como una aldea maya, en la que cada habitación tiene un techo de palma, como antes, tan alto que el calor sube, entonces no tienes por qué sentir el calor aquí abajo. Tenemos ventilas ubicadas de tal forma alrededor por toda la habitación que si tú las abres corre el aire y tus ventiladores de techo hacen que el aire pueda circular y no sientas este calor extremo. Al que mucha gente le puede temer allá en Yucatán, que es muy húmedo, y tenemos la brisa del mar porque lo tenemos a unos metros, entonces está bien, ¿no? Digo, a lo mejor no será el primero o el único, pero para mí sí es el primero, el único y el mejor. Sin duda alguna, digo, ya con las imágenes, yo corro en vacaciones, corro para Xixim, sin duda alguna, ¿no? Y bueno, ¿por qué la gente tiene que ir a Xixim? Por lo mismo, porque es único e irrepetible. Cuando tú tienes un lugar en México que es único, irrepetible, hay que ir. Perfecto. Estamos hablando de muchísimas cosas que existen en México. Yo te puedo contar algunas o recomiendo algunas, como ver la ballena en la laguna de San Ignacio. Exacto. Es único e irrepetible. ¡Chispas! ¡Está en México! No, exacto, tienes que irte a Miami, ni a París, ni a Europa. Está en México. Exacto. Por ejemplo. Las mariposas monarcas están en México. Los river rafting de Jacolburg están en México. Bueno, ¿qué vas haciendo en no sé dónde? Y gastando tanto dinero en irte de viaje a otros lados. Ahora, esto, Xixim, es único y repetible. ¿Qué tiene la población de flamenco rosado en tierra firme más grande del mundo? Entonces, bueno,
Ahí está, lindo, hermoso. Ven, gózalo. Es tu país, es tuyo. No es mío. Xixim no es mío. Xixim es de ustedes. Y es de todos. Y a mí me tocó cuidarlo. Pues lo cuido. Uh-huh. Y si me enoja, si me lo descuidan. Ah, claro. Por supuesto, pues claro. Sí. Si no se vale descuidarlo. Pero está muy bien cuidado. No. Sí, está muy bien cuidado. Digo, no, y aparte... Toda la gente que nos visita es se conecta con este tema de este respeto a la naturaleza. A la naturaleza. Que es sí, lo que estamos... Digo, y aparte que las imágenes hablan, ¿no? Sí. Parece paréntesis, ¿sabes? Sí, claro. Respeto a ti mismo, a ti, sí. Respétate a ti. Y allí te encuentras. Así. Te encuentras a ti mismo. Y si eres creyente, encuentras a Dios. Exacto. Creo yo que el asistir a Xixim es como un, como lo mencionan, como un retiro en el que a lo mejor te aíslas un poco de la tecnología, ¿por qué no? O de algún otro factor que de repente te puede tener estresado, presionado. Entonces llegas ahí, te encuentras contigo mismo como tal y, digo, tienes contacto directo con la naturaleza, que es algo muy importante, y creo que eso es algo que te beneficia tanto físicamente como emocional y espiritualmente, ¿no? Oye, ya no sabes lo que es meterte a un mar, el Golfo de México, y esto es como una alberca para ti. Uh-huh. No nos podemos imaginar 5 metros lineales de playa así tan rápido, porque ni siquiera los alcanzamos a ver. 5 kilómetros. Y el estar en el mar sin nadie que te cruce por enfrente más que los pelícanos, por ahí pasan delfines, te pasa un pececito que busca su comida por aquí enfrente, sí, pásale. Es algo, único. O sea, no hay nadie, sí, tú puedes estar ahí, no es peligroso. Porque no. Eso es algo muy importante, la cuestión de la seguridad, porque no. Mucha gente dice, ay, es que yo puedo llevar a mi familia, a lo mejor, a mis niños, no sé. ¿Cómo es la cuestión de la seguridad? Es buena. Mira, estamos al final del camino. Uh-huh. Si algo pasa es, en todos lados en México pasa, sí, algo, claro. Pero nos ha pasado muy poco y normalmente es información de adentro, ¿no? Uh-huh. Digo, alguien que, nos duele mucho, nos molesta, pero vamos a ver, desde el punto de vista de naturaleza, porque la gente dice, ¡uy, el alacrán! ¡Uy, la víbora! ¡Exactamente! ¡Uy, el pájaro! No, bueno, perdón, no soy buena actriz, pero ya no. Bueno, ni modo. Entonces, el mayor depredador de este planeta. Entonces, todo lo que hay es. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica.
orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año, Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, una disculpa porque ahí por ahí hubo un pequeño cortecillo, pero es que estamos en vivo y ahora sí que la televisión en vivo pues es así. Sí, uno nunca sabe cuándo aparece algún imprevisto. Pero pues ya, gracias a nuestros compañeros de cabina ya estamos otra vez de vuelta. Sí. Y pues retomamos el tema acerca de la seguridad, de los animalitos, esta cuestión. Mira, como dijo Andy, es el peor depredador es el ser humano. Exactamente. Entonces, y más si vives en una ciudad mega lópolis como la Ciudad de México,
cualquier animalito que se te parece, parece como un... Sí, como un monstruo. Un monstruo y una amenaza horrible, horrible. Sí, horrible. Claro. Bueno, allí hay muchos animales, hay todos. Todos. Tenemos arañas, tenemos insectos, tenemos reptiles, tenemos cetáceos, tenemos tortugas, tenemos pájaro. De you todo. Name it. Uh-huh. Existe. Y lo vas a encontrar. Mapaches, armadillos. Mapaches, armadillos, osos, hormigueros, liebres, zorros. Sí, no, nada. Pues es que es un ecosistema hecho y completo. Como es que estamos hablando de una biodiversidad importante, uh-huh. Por eso es una reserva especial de la biosfera, en donde hay de todo. Entonces, y nosotros, en vez de matarlo, al contrario. O sea, nosotros hacemos lo que cuida. Lo cuidamos, de que se reproduzca, de que viva en su hábitat. Uh-huh. Lo que nosotros ofrecemos es que tú, o la persona que nos vaya a visitar, o nuestro huésped, tenga la opción de ver, o la oportunidad, porque no es una opción, es una oportunidad, de ver a estos animales en su hábitat. Y que los conozca. Y que regrese a casa diciendo, ¡wow! Lo superé. Sí, lo superé, bueno, literal. Lo claro. Superé, sí lo superan. Pero, ¡wow! Vi un zorro, vi una iguana, vi flamenco rosado, vi un chorro de uh-huh. Aves. Pelícanos, tenemos. Pelícanos, sí. Ahora, algo importante es, el hotel, supongo, obviamente está dentro de una reserva como tal. Uh-huh. ¿Cómo se llega? O sea, ¿cómo las personas pueden llegar al hotel? ¿Hay algún tipo de lo transporte? Lo mejor es se van caminando. No van a llegar caminando. No, no van ¿no? a llegar. ¿Cómo, no cómo se puede llegar al hotel? Bueno, para quien puede llegar por aire, hay que llegar al aeropuerto de la ciudad de Mérida. Okay. Eso es lo ideal. Uh-huh. Y estamos a 100 kilómetros, entonces tenemos un transporte. O sea, la gente, los huéspedes nos avisan y se programa un transfer. Uh-huh. Y llegamos por carretera. ¿No? Uh-huh. Haremos como una hora y 15 minutos más o menos por carretera. Y para quien lo decida, porque está paseando por ahí, también hay camiones que puedes tomar, que te dejan en Celestún. Nos avisas y vamos por ti a Celestún, que es el pueblo más más cercano o inmediato. Estamos a 10 kilómetros de Celestún. Digo, pero sí va a llegar un momento en el que entras a una especie de brecha o algo claro. Así, ¿no? Sí, el camino, o sea, Celestún es el último poblado, digamos, uh-huh. Y de ahí hacia Xixim, como dicen en Mérida, es tierra blanca, es un camino sí. de tierra, que al final se va haciendo un poco más angosto porque, bueno, hubo que abrir brecha para llegar a donde está el hotel. Pero yo creo que la aventura de Xixim empieza desde ahí, ¿no? Desde el momento en el que eres trasladado al lugar. Sí, pues en que creo que te decides. Ahí. Sí. Mérida. Exactamente, yo creo sí. Que sí es algo muy, sí, muy es padre. Es mágico, de verdad. Y bueno, pues vamos a empezar con unas preguntillas que nos hicieron los chicos en las redes sociales. Obviamente hablamos que íbamos a tener a Xixim aquí y quisieron luego preguntar, se vinieron las dudas y mucha gente nos pregunta, y esta era típica. Yo decía, si no me preguntan esto es porque de plano. Que sí hay internet. Sí. Hay internet, pero no es tan transparente como en la Ciudad de México. Tienes que ir al centro del hotel. O sea, en tu cuarto no hay. No alcanza a llegar la señal como no. Tal. Uh-huh. O sea, entonces, en algunos no, pero en otros sí. En otros sí, pero es, día, no, y, sí, pero es de contentillo, sí, sí, sí. Alejandra, porque a veces sí y a veces no. Entonces, sí. Lo más probable es que quién sabe. Uh-huh. En donde seguro hay es en el centro, que es en la recepción. En el lobby. Uh-huh. En el lobby de la recepción seguro encuentras. En el bar. En el bar arriba, o sea, tenemos un restaurante que está abajo, y en el bar arriba también seguro encuentras. Pero en tu cuarto, a lo mejor sí y a lo mejor no, y lo más probable es que quién sabe. Pero yo, bueno, ahorita ya dijeron que sí hay, entre uh-huh. Que sí y entre que no, pero yo sí les diría a todos que si van ¿sí? A este tipo de lugares es para que se desconecten de todo lo esa que es su alrededor. Sí, sí, sí. Pero para y que no estén utilicen. Tranquilos, sí hay. Sí. Para que estén tranquilos sí. Y si quieren mandar un WhatsAppito o una publicación en Facebook de la fotito sí. En Xixim, bueno, pues se van sí, al lobby y la mandan, exacto. ¿No? Sin problema. Sí, existe. Otra preguntita dice. Ah, gratis. Ah, ¿es gratis? Chicos, no hay problema. Váyanse que es gratis. Preguntan aquí, pues yo digo que sí hay luz. Pues yo digo que obviamente sí hay luz. Sí. Es evidente que hay luz, ¿no? Que si ofrecen antros y bares. Que no. Bar, sí. Pero no. Pero un bar, pero no como antro. Ajá. Es un bar tranquilito. Sí, uh-huh. Así muy bonito. Uh-huh. Sí.
Puedes ir a echarte tú lo que quieras. Ay, tenemos la hora feliz. Entre 5 y 6 y te damos un snack, o sea, una botana muy sabrosa, una botana dulce y una botana salada, entre el 2x1. Perfectísimo. Eso en el bar. Pero no hay antro. Si quieres antro, Cancun Town, please. Tienes que ir a otro lado. Por favor. Perfecto. A la otra esquina. Muy bien. Y ya regresas, si se puede, sobrio. Por favor. Por favor. Por favor. Si regresas, regresa sobrio. ¿Qué actividades ecoturísticas son las que ofrece Xixim? Es lo que me preguntan, que si hay no sé, kayak o algo así. Sí, tenemos kayaks. Pues lo vieron en el video, para poder demostrar la fortaleza de cada quien. Yo no le entro. Pero sí, claro que sí hay kayaks. Tenemos también los paseos en bicicleta. Tenemos algunas horas dispuestas para que nuestro guía en el hotel lleve al huésped a las salinas o las salineras que están a unos kilómetros del hotel y les explique allá la sal y la sal rosa y el proceso y todo eso. Se hacen bicicletas y gustan. También se puede hacer en coche, pero lo tenemos en bicicleta. Tenemos jardines interpretativos. Esto es que todo está documentado. Toda la flora y toda la fauna. Entonces, la fauna va a ser difícil verla, pero la flora sí. Entonces, para quienes estén interesados en conocer el tipo de planta, qué da, si da un fruto, si quieres saber hasta el nombre científico, todo eso lo tenemos documentado. Y también hay un paseo para conocerlo. Perfecto. También tenemos paddleboards. Ah, sí, tenemos paddleboards. No tenemos olas en Xixim, pero el otro día sugería a una chica que por qué no hacer una clase de yoga en paddleboard y yo dije, no, bueno, me callo. Pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Bueno, pues sería un reto para quien... Para quien lo quiera hacer. Practicar pues, yoga y puede tener un equilibrio. Es muy calmo. Porque el mar es muy calmo, no, de verdad no hay olas. Ahora, yo tengo una pregunta, ahorita se me vino a la mente, si es un lugar tan bonito y tan mágico y de repente alguien quisiera, no sé, celebrar su boda, o algún evento, ¿se puede celebrar ese tipo de eventos en Xixim? En Xixim se puede todo. Realmente lo que pidas se puede, a menos de que esté en contra de la moral, eso no lo sé. Ok. Pero sí, obviamente tú quieres una boda, quieres 15 años, quieres una despedida de soltero, quieres una pedida de mano. O sea, lo que hemos tenido, porque bueno, también no hemos tenido 15 años, pero hemos tenido bodas, varias. Qué bonita. Hemos tenido pedidas de mano, varias. Que se hace muy bonito porque se hace en el frente del mar y ¿sabes? Algo muy romántico y la cena romántica y te chiqueamos muchísimo, es muy padre. Eso hemos tenido varias. Hemos tenido bodas también mayas, hemos tenido los votos, cuando rehaces tus votos. Eso también lo hemos tenido, también maya, muy 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 sui generis especial, o sea, cuando tú rehaces tus votos, pues que no sea en el restaurante de la esquina, que también puede ser, pero allá. Sí, se hace una especie como de ceremonia, algo bonito. Una ceremonia maya muy padre. Hemos tenido ceremonias también de... ¿cómo se llama? Es cuando... ya se me olvidó el nombre, pero no importa. Ceremonias hemos tenido muchísimas, cada rato, y eso es muy, muy padre, sí, es muy bonito. Y es muy bonito. O sea que si alguien busca un lugar bonito y mágico, ahí pueden entrar a Xixim. Sí, claro. Perfectísimo. La otra cosa que hacemos o se ofrece muy seguido son retiros de yoga. Ay, y eso también se ha hecho muchas veces y muy exitoso. Porque tenemos un pabellón especial para ello. Y es un área increíble porque es grande, es circular, tiene un piso de madera y tiene un ventanal que da al mar, el cual puedes abrir y tienes un mosquitero, tiene estos techos de paja muy alto con ventiladores, precisamente, bueno, ideal para hacer para yoga. Hacer yoga. Sí. Si de repente quiere ir una familia completa y dice, pero yo tengo niños, ¿se permite la entrada a los niños? Claro. A los niños, a los perros, al papagayo. Perfecto, entonces es familiar al 100%. Sí. Somos fíjate amigos de todos. Sí, perfecto. Pero fíjate, Andy, que los niños lo gozan mucho porque hay tantos tesoros naturales que no conocen
porque aquí no hay nada. Entonces, pues puedes ver hasta la hormiga. No, ves las huellas de los animalitos en un pedazo de playa. Padre. Ves huellas del mapache, del pajarito, del otro pájaro, y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantas huellitas? ¿A dónde van? Es un cosito. Pero eso sí, nada de que papá me quiero llevar al flamingo a mi casa porque me gustó, nada de eso. Ni la conchita, ¿eh? Ni la conchita tampoco. Por favor, no, porque... Sí, hay no, muchas pues conchitas, hay muchas. Pues shishim quiere decir concha de mar. Entonces, nuestra playa está llena, saturada de conchitas. ¿Te acuerdas cuando ibas a Acapulco cuando eras chiquito? Pues yo a Acapulco no me tocó ir a Acapulco, ¿verdad? A mí me tocó ir a Puerto Vallarta, Manzanillo, Melaque, bueno, todo eso. ¿Y había conchitas? Ah, por donde quiera. ¿Y ahorita? No. Goners, ¿no? Ya se fueron. Por completo. Bueno, a mí me tocó Acapulco con conchitas, pero claro, mis canas hablan. Pero bueno, me tocó Acapulco y me tocó Cancún con conchitas. Ahorita ya no hay, ni en Acapulco, ni en Cancún. En Chichén, sí. Y le pedimos a nuestro huésped que por favor las deje ahí porque en el baño se ven menos bonitos que en el mar. No, y forman parte de, ¿no? Forman parte del ecosistema. Y como tal, bueno, ahorita se mencionó que shishim significa concha de mar. Sí, sí. ¿Por qué ponerle, en este caso, concha de mar al hotel? ¿Porque forma parte de la playa como tal? No, porque se llama la punta. A ver, esa punta, estamos en la punta oeste. La península de Yucatán es más o menos rectangular y estamos en la punta oeste, que es la Reserva Especial de la Biosfera de Celestún. Y esa punta se llama Shishim. Ah, ok. La otra punta, que quiere decir concha de mar, la otra punta que está en el este se llama Cancún, que quiere decir nido de serpientes. Ah, qué carajo. Eso sí, no lo sabía. Anótenle. Como dato curioso. Concha de mar no ha habido de serpientes. Sí. Cancún es muy bonito, nada en contra. No, pero Cancún quiere decir nido de serpientes. Pues sí, pero alguien que ya ha ido muchas veces a Cancún, pues que mejor se vaya a Shishim para que conozca. Pues para que conozca. No, para que conozcan lugares nuevos. No. Se enamoran y cada rato que sí vayan todas las veces que quieran a Shishim. Por favor, que los estamos esperando, porque además es único, irrepetible. Y hay que conocerlo. Exactamente. Y bueno, pues vamos a entrar a un tema que, híjole, yo estoy muy contento de tocar, la verdad. Venga. Que es acerca de la nominación a un premio que tienen como el mejor hotel ecológico. En México. Sí, en México. ¿Qué me pueden contar acerca de este premio? Pues te toca. Alejandra, fíjate que es un... La promotora de esto es Alejandra. Bueno, promotora más no. Es un premio que ofrece una revista de prestigio aquí en México, que también es internacional. Pero ¿Food and Travel se llama? La revista se llama Food and Travel y le pusieron al Food and Travel Readers Award, que es, ellos convocan a sus lectores para que participen y voten por quien mejor les parezca. Y no nada más existe la categoría de mejor hotel ecológico, hay otras categorías, ¿no? Entonces la idea es que podamos hacer mención. En este momento hay que nominar a la gente, a los, bueno, porque también hay gente, porque hay chefs, sí, hay hoteles. Sí, sí veía en la información. Es el momento de nominar y lo que nosotros queremos es invitar a nuestros amigos, a quienes ya conocen Shishim y a quienes no lo conozcan y crean en lo que les estamos comentando, que voten por nosotros para nominarlo como mejor hotel ecológico en México y posterior, porque se cierra la etapa de nominación. Si alcanzamos a pasar a la segunda etapa y nos nominan, vamos a concursar entre otros dos hoteles y nosotros como mejor hotel ecológico en México y les volveremos a pedir que voten por nosotros. Perfecto. Se trata de entrar a la página de la revista, que es foodandtravel.com.mx. Perfecto, a ver si ahorita puede aparecer en pantallita Food and Travel. Y en la página viene en alguna parte, no sé si arriba o abajo, discúlpame, no recuerdo, quiero nominar, ¿no? Quiero entrar a los Readers Award y entonces ahí es en donde uno se pone 10 minutitos a llenar este cuestionario, porque van a preguntarle cuál es tu mejor chef o cuál es tu propuesta, cuál es tu mejor food truck, cuál es la aerolínea que más te convence. Todo en México, todo es para México. Cuestión turística. Y cuando lleguen a la sección del mejor hotel ecológico, ahí sí, poner Shishim Unique Mayan Hotel. Cuando lleguen a esa opción, ustedes no vean ninguna. Cuando vean Shishim, automático.
A ninguna otra. Shishim, no más, ¿no? Sí, por favor, por favorcito. Por favor. Y algo, yo quiero saber, en este caso, bueno, hace rato, antes de que empezáramos el programa, decíamos que Shishim es como un bebé para ustedes, ¿no? ¿Qué se siente estar nominado para este premio? ¿Conoces al pavo real? Sí. El orgullo máximo. Así se te... Bueno, yo me siento pavo real. Sí ha sido mucho esfuerzo, Andy, o sea, no es, también quiero decirle aquí a nuestros amigos de la televisión que no es fácil, es claro. Mucho esfuerzo, es mucho trabajo, dedicación, mucha constancia y perseverancia y decir yo aquí quiero esto. Sí se puede. Y sí se puede. Y sí es para México. Sí, y sí está en México. Ustedes, y sí es para México. Sí, claro. Ustedes. Entonces, cuando te dan una presea como esta, sí, claro, dices, todo el esfuerzo valió la pena. Valió la pena. Exactamente. No, y creo que es importante porque a veces, como dicen, nadie es profeta en su tierra. Y a veces preferimos ir a otros países, a otras islas o a otras costas a conocer o a visitar y no nos damos cuenta de las maravillas que tenemos en nuestro país. En la esquina. Entonces, y creo que este hotel ofrece algo que se puede encontrar a lo mejor en otros lados y sin gastar tanto dinero. Entonces creo que es importante que sí tomemos esto en cuenta y que conozcamos y que apoyemos en este caso la nominación de Shishim en los premios, ¿no? Sí, por favor, eso sí estaría padrísimo. Sí, eso sería importante, ¿no? Pues queremos, o sea, queremos que sea nominada. Exactamente. Bueno, que sea. ¿Qué es lo que, qué viene para Shishim en... a corto y largo plazo, después de, a lo mejor, de que resulten ganadores, porque queremos que resulten ganadores, ¿qué viene para Shishim en un futuro? Mira, nosotros pensamos que Shishim está listo. O sea, no queremos crecerlo demasiado porque entonces rompes con el equilibrio ecológico que no queremos romper. Exacto. Ahorita tenemos 32 habitaciones. Podríamos pensar en 60. Pero tendríamos que ir hacia atrás, tendríamos que... A ver, ahorita pensamos que un poquito stand-by. Ok. Dejámoslo como es, porque ahorita como está es una belleza, es muy gozable. Está ofreciendo lo que podemos ofrecer, una gastronomía impresionante. El cuarto está muy bonito, gozas de la naturaleza. Tienes que enchufarte, ¿eh? Sí, no, claro, pues, por si supuesto. Si te encierras así viendo el internet, pues no. No. Pero bueno, Entonces, si vas y estás en Facebook todo el tiempo, no, ¿cómo no crees? Entonces nosotros ahorita lo que queremos es hacer otro hotel, pero en Mérida, un hotel urbano, más bien para, yo diría que para el sector de negocios, porque está muy cerca del centro nuevo de convenciones que se está construyendo en Mérida, y hacer sinergias entre la urbe, que es Mérida, que es una ciudad bella, blanca, con mucha cultura, con mucha gastronomía, con muchos eventos, y Shishim. O sea, acercar Shishim, que está, acercar Shishim a Mérida. El proyecto, obviamente, es también sustentable. O sea, queremos que tenga el sello LEED. El sello LEED es el sello verde para los hoteles, internacionalmente reconocido. Estamos procurando que esto se dé. No estamos procurando. Queremos que se Queremos que se dé y se va a dar. Cuando quieres y lo piensa el universo, se te va a dar. Entonces se nos va a dar todo esto, pero eso es futuro, como de un año o dos años todavía. Entonces estamos trabajando en eso y queremos acercar Mérida, Shishim o Shishim a Mérida. O sea, queremos hacer esa alianza porque es muy, muy padre que tú tengas un hotel urbano con todas las comodidades, muy bonito. ¿A poco no está bellísimo? Hermosísimo. El proyecto ya está casi listo. El proyecto se va a llamar Wayam. Ah, súper bien. Entonces, Wayam by Shishim. Entonces, bueno, Shishim y Wayam, ahí van. Bueno, estamos tratando. Algo importante acerca del sello verde que ahorita comentaba. Sí. Shishim como tal ya está selladito. Bueno, tenemos varios reconocimientos como verde, ¿no? Uh-huh. Tenemos el Colibri Ecotourism Award, que se dio en 2010. Y
Este de Food and Travel del año pasado, el del 2015, como mejor hotel ecológico en México. Y TripAdvisor lo hemos tenido el sello de excelencia desde hace 6 años. Perfecto. Consecutivo. Entonces es muy bonito. Los que vayamos, es obvio que vamos a algo de calidad y algo muy, 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 muy bueno. Diferente. Diferente. No me pidas que te muevan la panza ni que te... No, pero digo, es que aparte uno sabe a lo que va y uno va a disfrutar. Esa ¿no? es la idea. Ese es el que punto. Que sepan cómo es y qué es Shishin para que lo puedas disfrutar en plenitud. Que no te sorprenda. Pero sabes que Andy, disfrutarse. Así mismo, exactamente. Y qué mejor que en un lugar como Shishin. Pues vamos a un pequeño corte comercial y regresamos ahora sí con lo más rico y con lo más importante que es para todos, comer, ¿no? La gastronomía. Ahorita regresamos, no te vayas. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Y regresamos después de este pequeño corte comercial a Estoqueando con este programa súper importante y súper padre. Estamos hablando del Hotel Xixim de Yucatán, que es un lugar mágico que ustedes tienen que ir y que tienen que visitar para que sepan de qué es de lo que estamos hablando. Simplemente eso. Vayan, visiten y conozcan, ¿no? Y pues ahora sí vamos a iniciar con un tema que yo creo que es uno de los más importantes, que es la gastronomía que se ofrece dentro de Xixim. ¿Qué es en sí? Supongo que por estar en Yucatán se ofrece comida yucateca, comida maya. En sí, ¿cuáles son los platillos más importantes que se ofrecen dentro de Xixim? Chispas, mira, tenemos muchos. Uh-huh. Pero el que acaban de ver, que es el ceviche, ceviche verde, nosotros, riquísimo. No sé. Y además, como ahorita se hambre, ay, sí, ya, eso de la comida. Entonces se nos antoja. Mira, este ceviche verde lo ofrecemos en lo que se llama una trilogía de ceviches. Entonces está el verde, está el tradicional y está el contemporáneo. El tradicional es tradicional, tururú, tirirí. Uh-huh. Y el contemporáneo tiene, bueno, la norma, ¿no? El, sí, temática. Y el contemporáneo tiene mango. Y a veces jícama, que es muy sabroso. Okay. Entonces son tres, te ofrecemos los tres en un platillo. Y pues es muy sabroso porque tienes... O sea, separaditos, ¿no? Sí, separados. Sí, no mezclados. Sí, vale, o sea, tienes el ceviche verde, el ceviche normal y el contemporáneo en tres vasitos. Y realmente es un platillo exquisito. La otra cosa que es muy específico de Xixim y que no se ofrece en otro lado... Uh-huh. Del mundo. Vamos con lo importante. Sí, porque eso es un platillo. Es el orgullo de decir, es el orgullo. Se llama Xixim. Pescado Xixim, creo. Pescado Xixim. Muy original. El nombre es muy original. Se tardaron mucho en escoger el nombre. Pero mira, es un filete de pescado envuelto en chaya. ¿Conoces la chaya? La chaya es una hoja, ¿eh? Que parecida a la espinaca, pero es muy, muy de Yucatán y sumamente sana. Te tienes que comer mínimamente 3 hojas de chaya al día. No me preguntes para qué, pero dice. Ahí dice, ustedes consúmanla. Es realmente muy sana. Entonces, bueno, yo como de nutrición sé demasiado poco y no me gusta tanto comer sano. Bueno, ese está muy rico. Está el pescado, el filete de pescado envuelto en hoja de chaya. Sobre un arroz también con mango. Es sabrosísimo y una salsa que se hace con un poquito de chipotle, muy sabrosísimo. Okay. Sabrosísimo. Creo que eso es algo muy importante. Yo creo, y obviamente el hotel recibe gente tanto nacional como internacional. Así es. ¿Qué pasa con los turistas cuando de repente llegan y prueban una comida que a lo mejor para ellos es muy pesada? ¿Pueden llegar a ofrecer algún tipo de comida más contemporánea, por así decirlo, que no sea resulte tan pesada? ¿O? Bueno, es que a lo mejor te refieres pesado cuando tiene un chile o un habanero. Pesado cuando a lo mejor es un platillo como la cochinita pibil y lo mezclas con algo más y que son sabores que un extranjero no está acostumbrado. Exacto. Pero nuestra carta no, en realidad no es que sean platillos pesados, porque el pescado pues es muy fácil digerir. Y el ceviche es lo mismo, y tenemos camarón, y tenemos pulpo, y hay temporada de pulpo, y tenemos el castaján. Yo digo cajaján y no es castaján. Castaján de pulpo, que es como un pulpo frito, y está servido... Con una base de lechugas, como una ensalada, y es una cosa muy fácil de digerir, ¿ves? También tenemos una carta con platillos vegetarianos para eso es importante. Prefieran. Son veganos. Sí, no tanto no. Vegano, porque no sé bien. Vegetarianos. Ajá, okay. Creo que el vegano no come nada de producto animal. Y bueno, no, para este caso es vegetarianos. Perfecto. Sí, tenemos unas albóndigas hechas con amaranto, por ejemplo, unos tacos de Jamaica también. ¿Eso es vegano? Sí. Bueno, tenemos diferentes platillos, diferentes opciones. Va a haber platillos con cochinita pibil. Tenemos los papadzules, que es un platillo típico yucateco, que es una delicia. Tenemos albutes también, tenemos el brazo de reina.
Pero la comida, que la gastronomía que se ofrece, ¿es única y exclusivamente de Yucatán o se puede haber de todo? No, tenemos también hot dog. No, tenemos hamburguesas. Ah, perfecto. Para aquel niño que llegue, mamá, no me gusta. Papas a la francesa. Ah, perfecto. Espaguetis azules, verdes, lo que quieras. Ah, sí, perfectísimo. Sí, sí, entonces, claro, digo, lo que se ofrece en cuestión gastronómica es grande resuelto. Y es de todo. Sí. Sí. Para todos los gustos. Así es. Sí. Perfectísimo. Y tenemos tres lugares de que te pueden servir comida, que es dos snack bars, uno en la piscina, tenemos dos piscinas, uh-huh, una piscina familiar, ahí tenemos un snack bar, y una piscina más bien para adultos, que está en el centro de bienestar, ahí también tenemos un snack bar que te podemos ofrecer, no toda la carta, porque pues no, pero sí, sí, claro, ese tipo de cosas, hot dogs y hamburguesas, uh-huh, y nachos, nachos, famosos nachos. Sí, en fin, ¿no? Todo eso, tus snacks lo podemos hacer ahí. ¿Service room, todo eso hay? Sí hay service room, nada más tienes que pedirlo. Ok, es que perfecto. Tenemos nuestro hotel, es pequeño, no tenemos tanto staff, entonces hay que pedirlo. Sí se hace todo. Y aquí el todo. Me hace decir service room y es room service. Todos y yo entendimos y no pasa el nada. El punto era ese, sí, room sí, service. Que te lleven la comida a la habitación, como exacto, quieras. Sí, sí lo hacemos, pero también no a las 2 de la mañana. No, sí, claro. Con el horario. Horas prudentes, sí, por favor. Sí, porque estamos muy alejados. Nuestro staff sí trabaja de sol a sol. Y nosotros también. Perfecto. Y ahora, bueno, algo muy importante es, para las personas que ahorita nos están viendo, uh-huh, y que quieran ir a Shishim, uh-huh, que... ¿existen algún tipo de paquetes, ofrecen paquetes, o cómo es que ellos se pueden contactar con ustedes para poder, pues ahora sí que ir y hospedarse en Shishim? Mira, Andy, lo más mejor a mejorar. Ajá, ¿sí? Claro. Son las promociones que hacemos cada 2 meses. Hoy, chicos, hay promoción, apunta, como en el Buen Fin. Sí, fair Buen Fin, échenlo. Sí, ahorita tenemos la promoción de... 1,499 pesos por persona, por cuarto, 2 niños gratis. Eso está superbio. Ahorita para las vacaciones, que es el mes de julio y el mes de agosto. Uh-huh. El que le sigue es todavía más mejorar. Que septiembre y octubre. Septiembre es el mes de mi cumpleaños, así que producción, váyase juntando para mi boletito, por favor. Ya, el septiembre tenemos el 1+1. Así le llamamos nosotros, que aquí se llama el 2x1. Entonces, uh-huh, tú pagas una noche y la otra te damos gratis. Entonces, vámonos a festejar el cumpleaños. Y además, si te festejas el cumpleaños, te cantamos las mañanitas en sonido 13, pero no importa. Te damos un pastelito y un regalito. Perfecto. Tenemos que saberlo, porque sí, no, claro, adivinar no podemos. Pero bueno, si nos dice, yo tengo cumpleaños y te hacemos todo eso. Perfecto. 10 de septiembre, agendadito en Shishim, por favor. Sí. 10 y 11, o 4, porque entonces pagas 2 y 2 gratis. Pues nos vamos a Shishim. ¿Qué más da? Hoy está súper bien. Sí. Y la gente, ¿cómo se puede comunicar con ustedes para que puedan, pues realizar todo ese trámite de reservación y ese tipo de cuestiones? Bueno, hay una reservación en línea, que uh-huh, eso también se puede hacer en línea, pero por teléfono, obviamente, pero ya cuesta una larga distancia a lo mejor. Lo más sencillo es el famoso internet, email, que es reservaciones@hotelshishim con X y X y M, porque Shishim se escribe X y X y M. Está apareciendo en pantalla. Ahí. Hotel Shishim, reservaciones. hotelshishim.com, allí los atendemos de ipso facto, también info@hotelshishim.com. Todo es hotelshishim.com, hasta el negro Shishim. Perfecto. ¿Qué no sabes quién es el negro Shishim? ¿Quién? Ay, tenemos un fantasma que se llama negro. Tienes Shishim. Que ir, y todos ustedes tienen que ir, uh-huh, y allá les vamos a contar quién es el negro Shishim. El negro Shishim, perfecto. Sí. Ya está, pues ya con eso ya me doy la curiosidad de saber quién es el negro Shishim, así que no me la pierdo. No, y probar las albóndigas de amaranto. Perfecto, muy bien. Entonces, ya saben, si ustedes quieren ir y reservar para estar en Shishim en estas vacaciones de verano, o también aunque no sea verano, si ustedes quieren ir, manden un correíto de información allá a los mails que estaban apareciendo en un ratito en pantalla y que ahorita van a seguir apareciendo, y les van a dar
la información correspondiente para que ustedes puedan ir y pasar unos días riquísimos y super padres en Xixim, Yucatán. Muy bien. Y bueno, pues ya únicamente para despedir y para agradecerles el hecho de que hubieran estado aquí, de que nos hubieran explicado tanto a mí como a toda la gente que está en casita. Y pues bueno, nos dieron una muy, muy, muy buena opción para estas vacaciones, y no nomás para estas vacaciones, para cualquier tiempo del año. Yo creo que es importante ir en familia o ir también a encontrarse uno mismo. O en pareja. En pareja también estaría muy bien. También está padre, ¿no? Perfectísimo, pues muchísimas gracias. En pantallita ahorita van a estar apareciendo también las redes sociales para que también la gente nos pueda seguir y cualquier información puedan pedirla, tanto en los mails como en las redes sociales. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por su presencia. Gracias por la información. Gracias a todos los que están en cabina. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. Y pues recuerden que el siguiente viernes tenemos una cita a las 4 de la tarde por www.aztele.tv. Ya saben que Estoqueando está todos los viernes a las 4. Y yo creo que todos los de Estoqueando vamos a ser unos clientes de Xixim a partir del día de hoy. Padrísimo. Perfectísimo. Allí nos esperamos. Bueno, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo. ¿Sale? Perfecto. Hasta luego, chicos. Adiós.